Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ay, miren, no sé qué le pasa a esta cosa que no puedo ver. Vamos a ver si le hago aquí. Así, ahí está. Buenas noches, bienvenidos a todos. Feliz inicio de semana. Vamos a comenzar ya la sección número 3 de su diplomado de marketing digital. Qué gusto verlos y verlas, esperando ahí que se terminen de conectar los compañeros, faltan varios todavía, se les ha pegado la colcha el fin de semana. Bien, yo sé que la semana es algo dura y la hora es difícil, pero ya vamos en buen camino. Espero que ya hayan completado sus laboratorios de la sección pasada. Ok, Jamie Dayana, ok, no hay problema. Ok, su maybe no se ha conectado, no la veo, quiero ver. Por ahí vienen ya entrando, bienvenidos a los que van llegando, buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a Rebeca, bienvenida. Bien, espero que hayan podido avanzar y que hayan entregado su laboratorio de la sección número 2, recordarles, ¿verdad? Desde ya, que esta es la sección 3 y que por tanto el laboratorio de la sección 3 debe quedar finalizado para este jueves, ¿verdad? Ya vamos a tomar asistencia, vamos a dar 5 minutos que se terminen de incorporar los compañeros y ahí la vamos a tomar. Les voy a compartir pantalla para ver en qué nos habíamos quedado, vamos a hacer un feedback porque venimos de un fin de semana de descanso desde el viernes, ¿verdad? Hoy sí sentimos larguito el descanso, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo, la primera semana no sentimos, porque nos tocó el 4 de noviembre, ¿verdad? Porque habíamos descansado el 2 de noviembre, pero hoy sí ya fue un poquito más largo, 3 días, entonces sí vamos a hacer un feedback para recordar un poquito lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Ya les voy a compartir pantalla, solo voy a cerrar estas, permítanme que acabo de salir de la clase de la universidad, tengo abierto todo lo que estábamos viendo con ellos, vamos a cerrar. Y así abro ya lo de ustedes, y lo tengo a la mano ya. Nos habíamos quedado en las estrategias SEO que las alcanzamos a ver, el email marketing y las métricas de email marketing, ¿verdad? Que ya les compartí las presentaciones, si no me equivoco. Ahorita la voy a abrir. Ay, espérenme. Ya se las comparto en pantalla, quiero ver, aquí está. Email marketing. Rapidito vamos a ver esa parte y métricas de email marketing también y nos vamos a pasar a posicionamiento y propuesta de valor. Les comparto pantalla para que puedan visualizarla. Acá. Estas son las que les compartí para que las leyeran un poquitín ahí, vean. Después vamos a ver la plataforma para ver qué es lo que van a trabajar esta semana. Acá vamos a empezar con la conceptualización, que es el email marketing, rapidito, porque este nada más sería un feedback de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y acá, pues, para conceptualizarlo, es también conocido, por ejemplo, el email marketing. Es también conocido como el mailing masivo, que era el que conocíamos todos antes, ¿verdad? Esa enviadera de correos masivos sin segmentar carteras y todo, era solo comprar las bases y hacer el envío, ¿verdad? Entonces también es conocido como mailing masivo o como boletines informativos. Entonces el marketing por correo electrónico, digamos que es una estrategia digital que sí es eficaz, pero si se hace bien, que implica, por supuesto, el envío de correos masivos a clientes potenciales y clientes actuales de una marca o empresa, no solo por enviar, porque el tema de solo por enviar es bien reducida la conversión. Entonces, lo que se busca es, lo que se recomienda más bien es mejor segmentar como esas carteras masivas que compramos
y después ver a quién sí le puedo enviar los correos, ¿verdad? Entonces, esta valiosa táctica se puede utilizar para una variedad de propósitos que incluye aumentar la tasa de conversión, promocionar productos o generar interés y lealtad en una marca. Entonces, el correo electrónico es un canal estratégico clave para casi todas las industrias y es una de las formas más efectivas de convertir a los lectores en clientes. De hecho, las estadísticas del email marketing han demostrado que las empresas reciben un retorno de inversión promedio de 42 veces por cada dólar gastado, pero vuelvo y repito, hay que segmentar bien a la hora de hacer email marketing. No solo se trata de enviar por enviar. Y además, como ya estuvimos viendo lo de las estrategias SEO, es importante que ocupemos las palabras claves en los asuntos, porque si yo no ocupo una palabra clave, soy un correo más de los que caen en los correos de los clientes y entonces no lo abren. Y hay formas de detectar cuando mi correo ni siquiera ha sido abierto. Entonces eso no me va a generar ninguna conversión. Otros que se van a spam, otros que se van a no deseados y bueno. Y ahora que hasta promociones tenemos en el Gmail, ¿verdad? La segmentación de los correos que son promociones y para allá se van el montón de correos. Miren, si yo les dijera cuántos de esos no abro, ni uno. De los que se me van para ahí, y esos que me caen de marcas que consumo, pero no me llaman, o sea, ¿sabe por qué no me llaman? Porque no ocupan un asunto que sea llamativo a la acción, es decir, ponen cualquier cosa en el asunto, y yo con mi tiempo tan reducido, niñas, ni sé cómo, o sea, ay, no, otro correo más de promociones, digo yo, ¿verdad? Y se me acumulan, pero es que si ustedes vieran mi celular, pobrecito, yo no sé cómo es que no me explota, o sea, realmente estoy saturada de correos y en el Gmail en promociones y más en mi correo personal. Gracias a Dios en los institucionales todavía no mucho, pero tengo una infinidad de correos que ni leo en esa parte donde dice promociones porque son demasiados. O sea, en serio son demasiados. No sé ni cómo hacer para que ya no me caigan tantos. Entonces, eso lejos de yo ser una conversión para estas marcas, soy un spam ahí, algo que me deberían de quitar, no soy segmento, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cómo hacemos el mail marketing. Entonces, ¿para qué sirve? Eso es lo importante también, ¿verdad? ¿Para qué sirve el mail marketing? Cuando yo sé para qué sirve, entonces ya es diferente, porque ya yo ya voy buscando los objetivos, ya voy pensando en, bueno, realmente lo voy a utilizar para esto, voy a ocupar mi marca para esto, voy a segmentar a este público a quien se lo voy a enviar, pero no, simplemente me pongo a mandar el montón de correos y no logro entender ni siquiera cuál es la parte primordial o el objetivo. Entonces nosotros en esa parte, vamos a ver acá, me avisan si la pantalla la dejan de ver, por favor, porque la vez pasada se me ponía negra. Ahorita sí la miran. Claudia, que la veo bien atenta, ¿me confirma? Sí, se nota, se ve. Se ve, ahí está Gloria. Hola Gloria, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Se ve bien entonces. Sí, se ve bien, se ve bien. Recording in progress. Listo. Vaya, entonces, ¿para qué sirve el mail marketing? Miren, el email marketing o el e-marketing puede cumplir varios propósitos para una empresa o para una organización, o sea, según su contenido. Sus principales beneficios van a incluir de repente promoción o promocionar productos o servicios, generar interacciones en su marca, dirigir tráfico a los sitios web, convertir leads en clientes o generar lealtad de marca. Gloria, me está levantando la manito ahí, la veo, dígame. Sí, perdón, buenas noches. Sí, diga. Una pregunta. Hola. ¿Usted sabe algunas empresas que tengan este servicio de mandar así de email masivos? Fíjense de que yo hace años trabajaba, no me acuerdo el nombre ahorita, pero para darle una idea,
Yo trabajaba en el Valle del Sol, en el hotel. Y fíjese que en ese entonces yo estaba estudiando apenas mercadeo, ¿verdad? Y no había una persona encargada de hacer mercadeo en el hotel. Entonces yo era lo más cercano que tenían ahí en el hotel para poderles hacer marketing. Entonces yo me recuerdo que busqué empresas que vendieran las bases de datos y no me la vendían. O sea, contraté una agencia de publicidad parecida a la que decía una compañera aquí que trabaja, creo que su Navy era. Su Navy había trabajado o trabaja en una empresa, en una agencia de publicidad, creo yo. Entonces era de estas empresas que hacían banners, los artes, o sea, que hacían los artes de los banners, incluso si usted quería le imprimían el banner, pero se dedicaban más que todo a hacer como los artes de la publicidad de las marcas que lo contrataban, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que dentro de sus servicios estaba el pagar para que ellos nos hicieran el envío masivo, o sea, el email marketing. Obviamente yo en mi inexperiencia, porque apenas era estudiante de mercadeo, creo que llevaba, yo en esa época llevaba como mi tercer año, y me recuerdo que a mí me dijo el dueño, el jefe, mire, Glenda, necesitamos que consiga a alguien que le haga los artes de la publicidad que vamos a estar publicando en los periódicos. Obviamente eso tenía un costo, ¿verdad? Porque salir del periódico cuesta según el tamaño y según la sección en la que usted quiere salir, ¿verdad? Entre la sección sea más, por ejemplo, si era deporte y usted quería salir en deporte, era más alto el precio, ¿verdad? Pero si usted salía allá por donde salían las esquelas, era más bajo. Las esquelas, imagínese poner a la par de una esquela en un anuncio de un hotel de playa, pero los ponen, ¿sabe? O sea, no los tenían segmentados en los periódicos porque a ellos les importaban más los precios que la segmentación en el periódico. Y esos eran los de la prensa gráfica y el diario de hoy, parejo, parejo. Y no sé si sigue siendo igual. Entonces, ¿qué pasaba? Que obviamente yo no era diseñadora gráfica, ¿verdad? Se me contrataba esta agencia, Gloria, en algunas agencias de publicidad que le hacen los diseños de la publicidad que usted quiere, le dicen que está ese servicio, pero no le venden la base, sino que le dicen, nosotros le podemos hacer el envío por tanto. Entonces, le hacen el envío a la base que ellos tienen, que es inmensa, o sea, son bases grandes, eso no lo niego, son bases grandes. Pero ¿cuál es el problema de estas bases? Que como usted no las conoce, no sabe si esa base es segmento de mercado para usted. Más de alguno le sale, pues yo no le digo que no le salgan negocios, sí salen negocios, pero no como para lo que uno paga y para lo que uno espera, no hay, pero yo nunca compré bases porque no sabía quién comprárselas, porque entiendo que es prohibido que las vendan, pero hay empresas que sí, por ejemplo, antes dicen, ¿verdad? Yo no sé, no le puedo asegurar, pero dicen que antes las de las AFPs y los de LIS las vendían y se las vendían a gente como hoteles del Decameron, se las vendían a hoteles como el Valle del Sol, se las vendían a empresas como Claro, Tigo, Movistar, Digicel, ¿verdad? Pero obviamente por protección al usuario, ¿verdad? Es que esas cosas tienen como sus, como que han detenido, han tenido un poquito más de control, Gloria, porque, o sea, uno le da sus datos a la AFP porque es obligación, no para que lo anden compartiendo con otras marcas. Cuando a usted le cae, mira, a mí me caen llamadas a veces de hoteles, de agencias de viaje que para ofrecerme que me vaya a meter a una sala de venta para que me ofrezcan membresías de viajes y hoteles y así. Y yo ya trabajé en el rubro y ya sé cómo funciona. Entonces yo le mire dónde, y lo primero, mire que solo por fregar para ver si cambian el speech, les pregunto, ¿y de dónde sacó mi número? Y lo que dicen es, es que me lo dio un referido. ¿Quién, pues? Un cliente mío, ¿quién? Denme el nombre y le atiendo. Si no le da el nombre de quién le dio mi número, no lo voy a atender. Y a veces ni oigo el speech, o sea, es que mire, lo que pasa es que se ha ganado un certificado, le dicen a uno, ¿verdad? Para ir al hotel, no sé cuántas noches. No sé. Ah, de veras, me lo gané. Sí, me lo gané. Ah, va, mándemelo a la casa, pues, le digo yo. No, es que mire, tiene que venir a un lugar, ¿verdad? A un restaurante, traer. No, pero es que si me lo gané, mándemelo a la casa. Si quiere, yo pago el Uber, les digo.
No, es que no funciona así. Ah, no, entonces no diga que me gane nada. O sea, no ocupemos eso en el speech. Entonces, esta gente consigue la base, Gloria, porque se la venden en los call centers que hacen, por ejemplo, cobranza, ¿verdad? O empresas así como estas de telefonía, que hay algún contacto ahí a veces bajo de agua, y las consiguen y se lucran a veces sin autorización, ¿me entiende? No le podría dar una empresa seria que venda esto, porque yo entiendo que eso es prohibido, Gloria, por la privacidad de los usuarios. Pero hay empresas que lo hacen, pero no sé cómo, Gloria. O sea, sería mentirle si le digo cómo. A mí, los de la agencia de publicidad nunca me la vendieron. Siempre me decían, nosotros le podemos hacer el envío. Me imagino que era por lo mismo, por proteger la privacidad de sus clientes, ¿verdad? Entonces me decían, nosotros le podemos hacer el envío, pero no se la podemos vender, pero le garantizo que le va a llegar, y le daban a usted el número de en miles y miles de personas que le llegaba. Y lo que yo hacía era para ir viendo si de verdad era que me estaba funcionando pagar, porque yo le tenía que decir a mi jefe, mire, si funciona o no funciona. Y si nos funcionaba, le voy a decir, pero no podemos dejar de pensar, o sea, es un hotel de playa, ¿verdad? Entonces, si funcionaba. Pero yo siempre preguntaba, ¿y usted cómo se dio cuenta de la promoción? Porque al mismo tiempo estábamos en el periódico. Entonces yo tenía que hacer ese sondeo cuando me hablaban para comprarme los paquetes. ¿Y de dónde se dio cuenta de la promoción? Ah, es que me cayó un correo. Ah, bye. Y ahí yo anotaba. Entonces, yo llevaba una estadística, como le digo, yo empezaba a estudiar. Entonces yo llevaba una estadística de cuánta gente realmente se convertía por ver esa publicidad y cuántos eran por el periódico, porque en ese entonces ni las redes, ¿ve? O sea, el Facebook acababa de entrar, ni siquiera había fanpage, sino que solo los Facebook personales, no le habían hecho mucho, acababa de entrar aquí, o sea, tenía 2 años de haber entrado al mundo, y era el año de inicio aquí, porque aquí entró en el 2008, pero al mundo entró como en el 2006 o 2004, algo así. Entonces, por ahí, entonces una empresa como tal, Gloria, que se la venda, no le sabría decir, sería mentirle, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, pero sí puede investigar usted cómo contratar el servicio de una agencia que le diga, mire, hágame el arte de un anuncio de lo que yo vendo, de bienes y raíces, pero envíemelo a la base de ustedes. O sea, y usted puede hacer el sondeo de qué tipo de base tienen ustedes, o sea, quién está en esa base. Ya le van a decir, ah, mira, hay empresarios entre mujeres, hombres, dueños, empleados de tales edades a tal edad, y ahí usted dice si le conviene o no le conviene. Y usted puede hacer esa pregunta, porque yo le estoy hablando allá por el 2008, Gloria. Probablemente las empresas han segmentado esas bases, porque mucha gente ahora les ha de preguntar, pues sí, pero ¿la tiene segmentada o tiene el gran montón de correos ahí? Porque eso también les puede reducir a ellos la venta del envío masivo. Porque hoy la gente pregunta, porque el email marketing es bueno y es eficaz si está haciendo con bases segmentadas. Entonces, si estas empresas ofrecen ese plus de tenerla segmentada, vale la pena invertir, pues. Invertir, ¿verdad? Y ver y probar si o no le salen negocios de esa base, ¿verdad? Sí, también. Y, por ejemplo, hay muchas empresas pequeñas, emprendedores pequeños, que por medio de formularios van haciendo sus bases. Por lo mismo, porque saben que es mejor tenerla segmentada. Y los formularios lo que permiten es que usted vaya registrando gente que le compra. Y trabajar con referidos, que eso nunca va a morir. Trabajar con referidos es lo mejor. Y pedir la autorización del referido para decir que lo refirió es lo mejor que le puede pasar. Porque no hay nada mejor que hablarle a un cliente y decirle, me lo refirió fulanito. Porque usted ya se queda oyendo, aunque sea por educación, a la persona que le habló, ¿verdad? Entonces, por eso es que el correo electrónico, digamos que es una línea directa de conversación con los clientes, tiene muchas ventajas sobre otras formas de comunicación y marketing. Primero, porque es más probable que las personas vean un correo electrónico que de repente una publicación en las redes sociales, ¿verdad? Que puede de repente no aparecer en los, como en los feeds, o en la alimentación de los posibles, digamos, de los posibles clientes y seguidores, ¿verdad? De ahí está la otra parte, que en segundo lugar,
que los correos electrónicos permiten enviar como diferentes mensajes según los deseos y según las necesidades individuales de sus suscriptores. En comparación con las campañas de marketing masivos, con el email marketing se puede enviar campañas más personalizadas, porque ya está segmentado, se puede hacer un poquito más personalizado a cada cliente, y es por eso mucho más eficaz, ¿verdad? Para generar conversiones y conseguir más leads o seguidores o clientes que se van a convertir realmente en compradores. Es lo que buscamos. Después están los tipos de email marketing. Aquí se los muestro. Campañas de correos electrónicos, boletines informativos, correos electrónicos de marketing automatizados y correos electrónicos tradicionales. Desde correos electrónicos automatizados hasta boletines informativos, imagínense. O sea, los diferentes tipos de mensajes logran diferentes objetivos para una marca. Entonces pueden usar una combinación de ellos para armar una estrategia integral de marketing por correo electrónico. O sea, que las campañas de correo electrónico se envían con un propósito específico en mente, ya sea para promocionar una oferta especial, alentar a los usuarios a descargar un documento o un inbox, que son los libros electrónicos, o registrarse para una prueba gratuita, que eso sería fabuloso, que la gente se registre. A veces no nos queremos registrar porque sentimos que nos va a empezar a caer un montón de información que no es relevante a lo mejor para nosotros. Por eso es que no, tiene que ser algo, unas palabras claves que de verdad llamen a la acción. Por ejemplo, los juegos. Cuando no, o una aplicación que vayamos a bajar, por ejemplo, Spotify. Esta es una aplicación de música, ¿verdad? Pero cuando nosotros la vamos a bajar, la descargamos, le dice, ¿verdad?, que le va a dar 7 días gratis, algo así. ¿Pero por qué? Porque lo que quiere... No he pasado lista, Evelyn, ya voy a pasar. Porque lo que quiere es darle una probadita de lo que le ofrece Spotify. Y después ya le dice, le manda como recordatorios que compre, ¿verdad?, la aplicación para tener su playlist y que no tenga que estar oyendo anuncios cuando oye música, ¿verdad? Usted puede hacer su playlist y todo, pero él le dice de repente álbumes de artistas que usted quiera tener completos. Si los quiere tener, tiene que pagar. Ahora, usted los puede escuchar porque los puede escuchar, pero si no paga, los escucha con anuncios. Entonces, cuando usted agarra la prueba gratuita, se registra. Y eso permite que la marca de la aplicación le esté recordando, cómprela, páguela, no va a oír anuncios. Entonces, ¿qué? Y a cada rato le sale un anuncio, una voz, ¿verdad?, que le dice, ¿quieres oír Spotify sin anuncios? Y le sale el speech, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el deber ser. ¿Pero por qué le sale? ¿Por qué le avisa? Ah, porque usted descargó la aplicación y aceptó la gratuita. Entonces usted entró a esa base de ellos. Y así pasa con varias aplicaciones. La YouTube tiene, y a cada rato le sale que si quiere pagar, ¿verdad? Porque si no le sale omitir prueba gratis, dice cada rato el anuncio. Pero es por eso, porque si usted la paga, ya no va a haber anuncios en los videos que usted ve, va a poder ver películas completas, cualquier cosa sin anuncios. Pero es por eso, entonces siempre le dan la probadita, porque la idea es que la gente, está bien, Gloria, que la gente se suscriba, o sea, que llene esos formularios para que entren a una base y se conviertan después en clientes. Así funcionan todos los sitios, los web, los blogs, todos. Usted se mete un blog y le va a salir siempre un agente virtual en la esquina, aquí en la superior derecha, en la inferior derecha, perdón. Si usted se mete a un blog de marketing, le va a salir aquí, pum, le sale una notificación en donde le está diciendo que si quiere más información de un tema específico, que llene ese formulario. Por ejemplo, en mi caso, que yo visito muchos blogs mercadológicos, yo algunos sí los lleno. De hecho, estoy suscrita como unos 5, pero es por eso, porque me interesa la información que me descarga. Ahora, hay ciertos e-books que no los puedo descargar porque son pagados. Pero miren, tentada he estado, porque es material que a mí me sirve para dar clases. Entonces, a veces no lo he comprado porque no puedo, pues, estar invirtiendo en eso de momento. Pero cuando he podido, he pagado, porque me interesa tener. ¿Pero por qué?
porque me avisan a cada rato que están, que el material nuevo se está ahí, que está ahí, que está ahí, que si lo quiero cuesta tanto. ¿Pero por qué? Porque ya llené un formulario en donde dije que estoy interesada por cada material que ellos suben en su blog. Pero hay unos que son pagados, es que eso de eso se trata. Pero desde el momento que el cliente llena el formulario, ya dio un paso usted de un llamado a la acción. Ya es solo que este cliente tenga un robot virtual o un agente que sí le dé seguimiento y le logre vender, ¿verdad? Los boletines informativos, por ejemplo, se envían de forma constante para proporcionar actualizaciones periódicas a los suscriptores. Un boletín informativo puede compartir nuevas publicaciones del blog, hablar de una actualización de producto o destacar los próximos eventos también que van a estar en ese blog. Entonces, los correos electrónicos de marketing automatizados se envían automáticamente en función de detonar los, de detonadores predefinidos. Vale. Entonces, por ejemplo, se puede enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos suscriptores, un correo electrónico de celebración a los suscriptores que celebran su cumpleaños, un correo electrónico de recordatorio a los clientes con carritos de compras abandonados. O bien también podemos enviar una campaña de goteo que nutra a los clientes potenciales y los convenza de comprar, independientemente del tipo de correo electrónico que elijamos. Cuando habla de goteo, habla de mandarle así como información, pum, 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 de lo que le interesa a ese usuario. Los correos electrónicos, por ejemplo, transaccionales, son otra forma eficaz de automatización de marketing que se envían automáticamente después de una transacción. Entonces, incluyen confirmaciones. Cuando digo después de una transacción, por ejemplo, cuando usted ya compró, ¿verdad? Después le cae o una confirmación del pedido, ¿verdad? Y como un resumen, como cuando usted habla a un call center, por ejemplo, y pide una pizza. ¿Qué le dice el teleoperador cuando ya van a terminar? Le voy a repetir su orden. Le dice, ¿verdad? Y empieza. Usted pidió una pizza gigante, 12 porciones de un ingrediente, masa alta, pepperoni. Le dice, y además lleva un combo, lleva palitroques, 4, con su salsa, con su queso. Y le dice, y un litro de Pepsi, por decir un ejemplo. Entonces, va a pagar en efectivo, su total son tanto y su orden ha sido tomada a tal hora. Tenemos un promedio de 30 minutos, si no, su pedido es gratis. Y le hacen el resumen, ¿verdad? Entonces, usted hasta ya sabe, hasta se queda oyéndolo, pues, porque ya sabe que es parte del speech. Usted se queda ahí, aunque no le esté poniendo atención y aunque usted esté diciendo que sí, a ver si le dijo el mismo ingrediente que usted pidió, usted ahí lo está oyendo. Y le está diciendo que sí, a lo mejor usted pidió hongos y el hombre le dijo peperón, ¿verdad? Entonces, pero como usted ya automático, pues así pasa con los correos electrónicos. O sea, después de que hacemos una transacción en la página, en el blog, en el sitio, compramos, no dejamos abandonado el carro, incluye una confirmación de pedido, actualizaciones del envío y recordatorios sobre las citas o eventos que vienen. Por ejemplo, miren, a mí me encanta poner este ejemplo porque es que yo siento que para hacer un sitio de aquí está bien, porque el Selectos, el Super Selectos, ha mejorado un montón a raíz de la pandemia sus sitios. Entonces, ahora con el Express, que tiene los pedidos Express, que uno le puede pedir un pedido Express al Selectos, ahorita le hace falta leche, por decirle algo, papel higiénico, pase dientes, y usted dice, uy, no, miren la hora que es, y usted sabe que el Super lo cierran a las 11. Pero dice, ay, no quiero ir, no quiero ir. Pero si usted dice, no, es que si voy antes, no salgo a tiempo de la clase. Pero si voy después, ay, no, qué pereza es. Entonces, ¿qué hacemos cuando no queremos salir al súper? Hacemos nuestros pedidos express. Entonces, los pedidos express tienen un costo de $3.99. Pero como son esporádicos, pero tampoco es que uno se va a dar el lujo de estar pidiendo cada rato los express, ¿verdad? Son esporádicos, emergencias, cosas de emergencia. Hay un horario que si el usuario lo conoce, le funciona y lo respeta. El del Selecto, los horarios express son de 7 a 7. Es decir, si usted lo pide a las 6:55 y el pedido entra a las 6:59, le viene. Todavía se lo traen. Es decir, viene a las 2 horas después, viene como a las, bueno, si lo logró pedir a las 6:59, pero cuando le digo pedir se refiere a
usted hizo su pedido, empezó, a mí me pasó una vez, yo lo estaba haciendo a las 6, pero en todo lo que empecé, y eso que es de mis historiales, ¿verdad? Voy jalando de los historiales y voy con la muchacha, y de esto hay, no, de esto hay, no, de esto hay, y lo voy poniendo en el carrito. Pero como uno está ahí, se distrae por cualquier cosa. Ay, que la niña hizo aquí, que la niña me fue al baño, que mi esposo me pidió algo, que me surgió algo en el WhatsApp. Y de repente ya son las 6:30 y yo no he terminado. Y sigo en la misma. Ay, mire, y mire, y así, y paso ahí. Como que anduviera la hora caminando en el pasillo. Y ya después, cuando me vine a dar cuenta, eran las 6:55. No es mentira, el ejemplo que les estoy poniendo fue mío, o sea... Eran las 6:55, yo dije, Dios mío, tengo 5 minutos para ingresar, pero cuando les hablo de ingresar es darle comprar a la lista, que ya está toda en el carrito. Entonces, darle comprar y después de que usted le da comprar, confirma la sala, la dirección, el envío a domicilio, quién va a recibir. O sea, imagínense todo lo que tiene que confirmar en 5 minutos. Y de ahí, ¿qué tarjeta va a usar? Yo como ahí las tengo registradas, ¿qué tarjeta va a usar? Pero cuando es de crédito, siempre le pide los 3 números de atrás y nunca los tengo a la mano, entonces ni me los puedo. Entonces, ¿cómo voy a buscar la billetera? Y ahí son segundos. Y va uno y lo pone, lo digita y abajo le dice que si quiere ticket, tiene que darle si quiere ticket. Y después le dice que qué hace si el producto no está disponible. Y le da varias opciones, pero eso es lo bueno de tener optimizadas las páginas. Porque le da opciones que dice, que me lo sustituyan por otro producto, que me lo den el gift card, que no sé qué. Y las opciones, ¿verdad? Entonces yo siempre pongo, que me lo sustituyan por otro producto, ¿verdad? Y entonces ya le pongo, y entonces cuando ya lleno todo eso, ya le da, y le dice observaciones. Ayer, por ejemplo, hice uno, pero ayer sí lo estaba haciendo en el tiempo, pero ayer hice uno, por ejemplo, donde puse una observación. Por ejemplo, cuando va a pedir carne uno, en las observaciones pide los cortes de las carnes, ¿verdad? Por favor, si me van a dar carne de res, por decirle algo, que sea en filetes o trozo entero. Uno pone la observación para que así le venga el producto. Si imagínense todo lo que pone eso, o sea, se le van segundos valiosos. Y me logró, miren, pum, le di comprar y eran las 6:59. No ayer, otro día. Pero eran las 6:59 de la noche. Y me ha venido como a las 9 de la noche, pero me vine. Porque ahí dice que hasta las 7 es. Entonces, la página está respetando que si en el sistema entra un minuto antes, incluso a las 7 en punto, se lo tienen que venir a dejar en 2 horas, porque ahí dice que son 2 horas. Y si tienen un retraso, ellos le llaman y le dicen, antes de que se cumplan las 2 horas, mire, fíjese que hemos tenido un retraso, porque en esa ocasión me hablaron, que hemos tenido un retraso por no sé qué, me dijeron, y pues a saber cuánto le habían entrado en esos últimos minutos de las 7, no sé si les ha de verdad o cuál, ay, gente, a decir... Pero tienen una persona que es la encargada de, o sea, hay una persona en el selecto que es la encargada de hacer los pedidos virtuales, o sea, pasar, andar en el carro, ¿verdad? Imagínense ese trabajo, qué chivo. ¿Y de qué trabajas? ¡Ay, ando en el súper! Bien chivo, porque les dan ese trabajo solo, o sea, solo tienen esa asignación, hacer todas las carretillas virtuales. Y hay otra que hace todas las carretillas express. Ahora, hay una restricción en las express, que usted no se puede pasar de 50 productos, porque es rápida, o sea, le está diciendo que es express, es rápida, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que hace que también sea bueno? Que el recorrido en el sitio es amigable, o sea, cuando uno la aprende a usar, es súper amigable, súper ordenado, o sea, simple, simple. Entonces, ¿qué hace después? Cuando usted ya lo logró, cuando ya hizo el pedido, le cae la confirmación. Y esa es parte también de los correos automatizados, porque le cae una confirmación de que su pedido ha sido exitoso, le cae en la app. Si la hace en la app del celular, le cae en la app, pero inmediato, ¡pum! O sea, además que usted le queda registrado en la app y le queda en el historial, le manda una confirmación a su correo electrónico en donde le está diciendo todo lo que usted pidió. ¿Por qué lo hace así? Porque a veces uno no recibe el producto, sino que pone a alguien más, pone ahí quién es el que beneficiario. Y a veces no es usted, a veces pone a la muchacha, pone al esposo. Bueno, yo a veces le mando súper a mi papá. Entonces yo lo hago, pero yo tengo que poner la dirección de mi papá y que él va a recibir, ¿verdad?
Otra vez pedí otro que lo hice a la casa de mi cuñado. Tuve que poner toda la dirección de ahí porque yo iba para un evento con mi hija y mi esposo se quedaba ahí, en la casa no había nadie. Entonces le dije, mira, aquí te van a venir a dejar el súper. Entonces le puse a él de beneficiario y me cayó a mi correo. Inmediatamente a mí me cayó ese correo de confirmación de mi pedido, se lo mandé a él. Y le dije, esto es, lo revisa. Sí, 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 me dijo. Ni lo revisó, pero ahí lo tenía. Pues yo cuando vine lo revisé. Y miren que fue lo malo de no revisar, que venía el desodorante que a él no le gusta. Si él hubiera revisado y hubiera visto que era el que no le gusta, él se lo hubieran tenido que ir a cambiar. Porque yo pedí uno de que lo jalé del historial, o sea, que es el que siempre le compro. O sea, que la persona que lo agarró solo vio que decía la marca y que era para hombre y no se fijó en los detalles, ¿verdad? Que era de barra y no de gel. ¿Me entiendes? Pero yo lo había jalado del historial. No fui yo la que me equivoqué, ni el sistema. Fue la persona que anda con el carrito en físico, que agarró el primero que vio que se parecía. Y como vale lo mismo, ¿verdad? No importó, pero después le ha de haber hecho algún cruce, porque acuérdense que eso se pide con códigos. Entonces, el precio puede ser el mismo, pero el código no es el mismo, porque es diferente el producto, es gel, y yo lo pedí en barra. Ahí después, cuando van a estar haciendo sus cortes de caja y sus inventarios, ahí se dan cuenta cuáles le sobran y cuáles le faltan. Pero ese ya es otro rollo. Entonces, así como funcionan estas aplicaciones y estos sitios, le incluye esa confirmación de pedido, actualizaciones de sus envíos y recordatorio, ¿verdad? Sobre citas o eventos pendientes que usted tenga dependiendo de la compra que haga. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de Selectos, aquí usted, lo que pasa es que el historial o sus actualizaciones quedan en una parte de las configuraciones que dice mis pedidos. Y ahí le sale la última fecha que usted compró, el horario que compró, si fue express o si fue de ir a traer a la... Como es rara vez que haga un express cuando el plano me urge y no puedo ir, pero porque el envío cuesta $3.99. Ayer hice porque era urgente y no tenía ganas de ir, de verdad. Y lo hice, pero uno hace cuenta y dice, ay, $3.99. Para una hora que me voy a ir a meter, voy a salir a esta hora de noche a exponerme, me puede pasar. Y uno quiere justificar por qué se va a gastar esos $3.99, yo me lo justifico. Y yo digo, ay, nomás loco, allá en la esquina me va a pasar algo por andar saliendo a esta hora. Digo yo, y me quiero justificar los $3.99 y le pongo precio a todo. Precio a la gasolina, precio a la salida, a la hora de mi tiempo que voy a ir a tirar allá cuando lo puedo aprovechar para ver algo en la tele o con mi hija. Y entonces no voy. Pero es raro, es raro. Y en ese historial le queda uno cuánto gastó. Entonces hasta controla uno más sus gastos. Porque yo siento que gasto menos cuando no voy. Y además sé cuándo fue la última vez que fui, cuando veo que ya están acabando las cosas y lo primero que digo, ¿cómo es posible que hoy no nos ha durado? Si acabo de ir, ¿y cómo sé? Ah, porque en el historial me queda cuándo fue la última vez que compré. En cambio, cuando uno va físicamente a uno, se le olvida y pierde el ticket y uno no sabe ni cuándo fue la última vez que fue y usted siente que acaba de ir a gastar $200 y que ya tiene que ir otra vez, vea. Y usted dice, Dios mío, si solo ha pasado una semana y a lo mejor han pasado 15 días. Pero como usted solo siente que ya no hay nada y que acaba de ir a gastar $200. En cambio, si lo hacen en la web, bien chévere, porque hasta eso lleva uno controlado como cliente, ¿verdad? Entonces, y además le hace los recordatorios y cuando hay ofertas, cuando usted abre la aplicación, lo primero que le sale es la oferta del día, ¿verdad? Y le salen ahí esos como eventos especiales para que la gente se anime a comprar y llame a la acción de que tal vez me metí solo a ver si hay un producto. Una vez me metí solo porque quería ver si estaba en la sucursal un producto que había visto en la casa de mi cuñado, que le echaban a las ensaladas, y yo decía, quiero de eso, yo nunca lo he visto, y lo empecé a buscar en la sala donde yo solo para ver el precio. Otra vez una amiga me preguntó, mira, Ale, no sé qué cosa, una cosa que yo di en un evento de comer, y me dijo, ¿dónde lo compraste? Y yo, de sub, ¿cuánto vale? Ah, espérame, ahorita te averiguo, y me metí a la aplicación. Y solo para ver en el catálogo de productos. ¿Por qué? Porque está bien elaborado el sitio. Entonces ya y hasta le mandé cuál era la foto, el código, el precio y todo. Y le dije, en la sala tal. Como vos vas a la San Luis, tenés que buscarlo en la San Luis a ver a cómo está. Buscámelo. Ah, va, espérame pues. Y me metí a buscarlo en la sala y ya le dije, no, en la San Luis no está disponible. Porque ahí le sale cuando un producto no está disponible en la sala. Y entonces ya uno ya no va por gusto, imagínense qué chivo, ¿verdad? Porque uno ya el que va por gusto al súper ya es porque de veras no quiere, porque todo está ahí en la aplicación, uno lo puede ver.
Entonces, si bien estos correos electrónicos son bastante simples, son importantes para generar también confianza en los clientes. Que a mí me caiga mi pedido, me dice que no me van a estafar con mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Que realmente me cobraron y que realmente es la empresa, la que me, porque se está haciendo responsable de que el cobro está hecho y que el pedido, y me está diciendo que mi pedido ha sido exitoso y que va a estar llegando a tal hora. Entonces eso hace que yo como, que yo como cliente me sienta en confianza, especialmente en estos sitios que son de comercio electrónico, ¿verdad? Que uno, ese es el temor a veces de decir, ay, meto mi tarjeta o no la meto, ¿verdad? Porque a uno le da miedo y es normal con tantas estafas, ¿verdad? Y es normal, o sea, tanto dinero que se pierde en el aire, tantas tarjetas clonadas, entonces es un problema, ¿verdad? Ya voy a pasar lista, vamos a parar aquí. Yo no soy difícil, un poquito, pero es que, hombre, a veces se me pasa la hora. Voy a pasar lista, pero me voy a dejar de compartir un ratitín. Soy cae mal, en el súper selecto soy cae mal. Por cuando más cuando pido esa hora, bien noche. Pero vamos a pasar lista. No, pero le doy propina al muchacho cuando me viene a dejar. Más que es el mismo, siempre me viene a dejar el mismo. Yo creo que ya sabe que... Ay, ¿para dónde está vieja? Voy a decir. Espérenme. Ay, ¿dónde está la lista? Aquí está. Ya les paso. Hoy es 14. Ay, Ada Lizeth Granados. Presente. Ada Rebeca Martínez. Presente. Ana Magdalena Alemán Gómez, miro. Ana Magdalena. Angélica Azucena García. Presente. Claudia Patricia Hernández. Presente. Diego Edgardo Salazar Escobar. Presente. Eduardo López Alegría. Esther Saraí Barahona Morales. Presente. Gabriela Michelle Calderón Hernández. Presente. Gloria Antonia Ortega. Presente. Evelyn Janet. Evelyn por ahí me dijo. Presente. Está Henry Vladimir. Presente. Irving Alexis. Presente. Jamie Dayana. Ah, Jamie es la que está enfermita. Ya le puse, Jamie. Presente. José Adonai García. Presente. José Ángel López. Presente. Kevin Jeremías. Leonel Rivera. Por ahí lo vi a Leonel también. Lilian Daisy Fuentes. Presente. Mariela del Carmen. Presente. Maritza Yanet. Maritza. Mili Arely. Ahí está, ya la vi. Ya me cayó el chat, ya voy a ir viendo los chats. Es que por eso pongo el teléfono para ir viendo los chats. Vamos a ver aquí. Roberto Antonio Hernández. Presente. Rosa Luz Sánchez. Rosa Luz. Sumey Villamilet Rodríguez. Sumey no está, ¿verdad? Vanessa, Beatriz. Presente. Quizás siguió mal de la gripe. Sí, verdad que andaba bien mal. Hola, Liz. Ahí está. ¿Quién está? Sumey. ¡Yeah!
¿Y por qué no la había oído usted? ¿Cómo siguió? Ya mejor, Lick. Dios, ni la veo, mire, ni la veo aquí, más que ni me contesta. Ya me sí, pero el micrófono no se me activaba, pero tengo cámara abierta. Sí, ya la vi, ahorita sí ya la vi. Es que estaba en otra pantalla, estaba en el Excel. Bueno. Sí, es que estoy trabajando todavía. Vaya, pues, ya se la puse. De usted estábamos hablando cuando Gloria preguntó, pero me voy a terminar. Xiomara, Marjorie. Xiomara, ¿está ahí? No. A mí no me mencionó, dice Norma. Norma, no la mencioné, cierto. Ah, pero aquí se la había puesto ya. Cierto, cierto, no la mencioné. Jamie, Marisela, Aguiluz. Presente. Ahí está. Su maybe, cuando Gloria preguntó lo de, ya estuvo, ya estuve a todos. ¿Sí? Cuando Gloria preguntó lo de las bases de datos, que usted me dijo que usted estaba trabajando en una agencia o trabajó. Trabajé. Ah, ¿y ustedes daban ese servicio? Sí. ¿De envío de correos masivos? Sí, de la base de datos que le había mencionado yo. Y mire, ¿y cómo se llama la agencia? Para que Gloria pueda preguntar. Sí, gracias. Cómo no, con gusto. Publicidad comercial. Vaya, anote, anote, Gloria. Sí, vea que hay varias agencias que anoté, hacen servicio. Publicidad comercial, dice. Y también está América Publicidad. Yo no me acuerdo cómo se llama la que yo trabajaba. Usted solo me acuerdo. O sea, yo no trabajé ahí, sino que yo era cliente con el hotel, con ellos. Pero no me acuerdo el nombre de la agencia, pero me acuerdo que quedaba en la calle esta, que va a dar a la Curazao de la Escalón. Del Paseo General Escalón. Traffic Media. ¿Cómo? Traffic Media. Ay, no, no me acuerdo. Esa es la que está por el Escalón. Es una, pero está sobre la calle que viene como de donde era un lugar que se llamaba La Taberna, porque ya no es ese lugar. Y usted viene de ahí y va a salir al semáforo este de la Curazao, del Paseo General Escalón. La misma calle que la lleva a la iglesia, a la, ¿cómo se llama esta iglesia? Corazón de María. Entonces, sí, es Traffic Media, Lick. Ah, pues esa. Ah, ¿cómo lo que dice? Pasa es que se cambió de nombre. Comercial. Ah, uh-huh. Ya. Vaya, pues ahí. Se me ahí olvida no cómo ya. Se llamaba antes, pero ahora es Traffic Media. Traffic Media. Uh-huh. Anote, Gloria, y hable a las tres a ver quién le ofrece algo bueno. Ya los anoté mañana y ahí les cuento qué me dice. Ahí nos cuenta, chaval. Averígüese y nos cuenta. Bien. Sí, ahí nos puede preguntar, aunque dicen que ahora mayormente ya nos están dedicando mucho a eso, porque con eso de la digitalización buscan de otras maneras. Pero se pregunten cualquiera de esas. Tal vez alguna de ellas mantiene la data. Uh-huh. Ok, ya. Ok, gracias. Gracias. Bien, bueno, seguimos rapidito. Vamos aquí con este. Miren, cómo enviar correos masivos. Y aquí es donde le dice la sugerencia, ¿verdad? Que hay que construir una lista de contactos, porque la lista de contactos casi siempre va segmentada, ¿verdad? Porque uno la hace. Hay que elegir una plataforma de email marketing, hay que segmentar bien a nuestra audiencia, crear contenido excelente y optimizar y mejorar las campañas. Ahora que nosotros ya sabemos bien qué es el email marketing, por qué es importante, es hora de que aprendamos también a crear estas campañas de marketing por correo electrónico en 5 sencillos pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Hay que construir bien esa lista. Así como lo ven aquí en pantalla, esos 5 pasos son importantes, los que están viendo ahorita en pantalla. Ahora, acá también, por ejemplo, cuando hablamos del primero, construir la lista de contactos. El primer paso para que comencemos una estrategia de marketing por correo electrónico siempre va a ser conseguir suscriptores. La mejor manera de ganar suscriptores es usar tácticas que alienten
a las personas a registrarse voluntariamente. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, ofreciendo algún descuento o un regalo a los clientes potenciales a cambio de su dirección de correo electrónico. Por eso es que les digo, a veces es bien importante como que en la esquinita de acá, de cuando uno se mete a una página, es bien importante que aquí en la esquina superior, perdón, inferior derecha, le salga un agente virtual, pero que le diga algo, que le llame, contestarle. Ahora, si nosotros llenamos un formulario breve, porque a veces también lo que pasa es que los formularios son bien largos y tediosos y uno dice, ah, y se sale del sitio, eso es lo peor. Entonces, lo nosotros tenemos que tener es un formulario que llame de verdad, llenarlo, pues unas 2, 3 preguntas, y una de esas tiene que ser sacar el correo electrónico del cliente. O sea, la mayoría de estos, lo que nos va a ayudar es a que de verdad vayamos haciendo nuestra data, como decía por ahí su mail. Entonces, a veces ofrecer un descuento o una regalía porque le llenen este formulario, llama a la acción. Entonces, podemos ofrecer de repente cupones, un libro electrónico gratuito, dependiendo de lo que nos estemos metiendo a ver, un webinar gratis por haberse ingresado al sitio, pero por haberse suscrito, ¿verdad? Documentos técnicos, casos de estudio, dependiendo de lo que estemos vendiendo en nuestro producto, podemos ofrecer este tipo de cosas, guías, kits de herramientas, un blog de un, ¿cómo se llama? Un foro, puede ser de consultas. Entonces, una vez que definamos cuál va a ser el incentivo que vamos a ofrecer a nuestros clientes potenciales, hay que agregar formularios de suscriptores a nuestra página web para alentar a las personas a que se registren, asegurar que utilicen, asegurarnos más bien de utilizar de repente titulares atractivos y un CTA, o más bien conocido como un call to action o una llamada de acción, que sea convincente, que pida a los usuarios que se suscriban, ¿ya? Por ejemplo, podemos ofrecer una guía descargable de email marketing con el título de, por ejemplo, las mejores prácticas de email marketing y un, digamos, un call to action que diga descargar ahora, pero que se vea el botón, ¿verdad? Y que sea un botón que sea llamativo, ¿verdad? Un botón que esté a la par de la descarga. Del documento, y tener un campo para el nombre del suscriptor y otro para la dirección de correo electrónico. Podemos colocar estos formularios en una variedad de lugares estratégicos en el sitio, incluida una ventana emergente, una barra lateral o una publicación de blog, y que media vez avancemos en el sitio nos vuelva a salir el call to action de descarga ahora y el botón a la par de descarga ahora. Para que llame la atención, ¿verdad? No dejarlo en la primera página y cuando la cliente está en el recorrido conociendo el blog o el sitio, ya no vuelva a aparecer. Entonces hay que tener eso. Hay que recordar que debemos obtener también el permiso de las personas para poder utilizar sus direcciones, ya sea con una leyenda donde los suscriptores lo aprueben en la forma donde se recopilan los datos o de alguna otra manera, ¿verdad? Donde dice acepto condiciones y si el cliente le da ahí, ya la hicimos, ¿verdad? Comprar una lista de correos es, de repente, en estos tiempos es ilegal en muchos países y la mayoría de las plataformas de email marketing tienen esa política estricta de permisos y protección de datos, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de elegir una plataforma en el email marketing, aquí podríamos decir, bueno, que miren, debido a que esta estrategia implica manejar como una gran cantidad de suscriptores, enviar mensajes dirigidos y analizar sus métricas de correo electrónico, necesita una plataforma, digamos, que nos ayude a administrar y que nos ayude a organizar el trabajo. O sea, hay varias plataformas, ¿verdad? Diferentes que están disponibles, que por ejemplo, de repente puede ser el, ya se la pongo, Rosa. Puede ser el Wix Email Marketing, el Benchmark también, son plataformas que nos pueden ayudar a eso, el otra que es la MailChimp, el SendPulse también,
Entonces, por ejemplo, el Wix Email Marketing es una herramienta que es bien efectiva porque puede integrar convenientemente un sitio web, incluye también funciones de análisis que son incorporadas como estadísticas sobre aperturas de correos electrónicos, notas estadísticas de las visitas, clics, para que puedan analizar el rendimiento de nuestras campañas. Además, podemos utilizar una de las plantillas para boletines informativos, personalizar el diseño, que luzca, por supuesto, profesional y reflejen también la identidad de la marca. Entonces, esta también les puede funcionar. Ahora, habría que investigar también cuál, porque esta de Wix creo que tiene costo, pero es de las más utilizadas para ver si son, pues si realmente económicas, ¿verdad? Para poderlas utilizar y qué tanto nos va a traer conversión también, ¿verdad? De ahí está la segmentación de la audiencia. Pues en esta parte, y con esta creo que vamos a ir cerrando por temas de tiempo. Vamos a ver. Creo que sí podemos sacarlas todavía. En esta, una vez que elijamos la herramienta de email marketing ideal para nosotros, hay que dividir a la audiencia, ¿verdad? En función de sus intereses, de sus características y comportamientos únicos. Esta es parte de la segmentación. Este proceso así se llama y permite enviar comunicaciones más eficaces, más específicas para que los boletines informativos hablen directamente a los deseos y a las necesidades del mercado objetivo. Hay algunas categorías para segmentar a los suscriptores, ¿verdad? Datos demográficos, factores como la edad, el sexo, el nivel de ingresos, pueden informarnos sobre la necesidad e intereses de una persona, la ubicación geográfica, la información sobre el país o la región de la audiencia. Esta puede también ayudarnos a adaptar el contenido en función de diferentes intereses, idiomas, culturas en diferentes partes del mundo, comportamientos dentro del sitio web, los datos sobre las interacciones de los usuarios con el sitio, con las páginas que visita y los productos que ven. También puede señalar sus intereses y ayudar a mejorar la estrategia de e-marketing, historiales de compra, ¿verdad? Los detalles de las compras de nuestros clientes pueden ayudarnos a orientar los correos de manera diferente a los compradores únicos que, por ejemplo, personalizar pues, a los compradores más habituales, así como enviar mensajes distintos a personas con intereses diferentes. Cantidad gastada, imagínense tener ese control de mi audiencia, de la cantidad gastada, la cantidad de dinero que los clientes ya han gastado en mi sitio, puede darme una idea de cuánto están dispuestos a gastar en general y qué tipo de producto es probable que compren. ¿Por qué creen ustedes que Selectus mantiene los historiales ahí de los clientes? Para que el cliente diga, ay, sí, más fácil por el historial y vuelva a pedir el gran montón de producto, ¿verdad? La posición en el embudo del marketing, si un usuario es un suscriptor nuevo o tiene un carrito de compra abandonado, puede usar, digamos, esta información para crear correos electrónicos que lo guíen hacia la realización de una compra. Intereses personales, la información sobre los intereses personales de las personas que pueden recopilar, permitiendo a los usuarios crear perfiles en nuestro sitio o guardar sus elementos favoritos, nos brinda una mejor comprensión de las preferencias individuales de ellos. Miren, es que yo cada vez que doy esta clase solo en el Selectus pienso porque ellos hacen esto. Ellos hacen esta parte, ¿verdad? Entonces, en general, es mantener la comunicación lo más dirigida posible, incluso si elegimos enviar mailing masivos o a audiencias masivas, ¿verdad? Al enviar diferentes campañas de correo electrónico entre estas categorías, podemos crear contenidos que sean más relevantes, que sea identificable y convincente, aumentando así las probabilidades de éxito, ¿verdad? Y de ahí también pues crear el contenido excelente, ¿verdad? Y eso creo que lo hemos venido hablando desde que estamos hablando de marketing digital. Lo importante de crear un buen contenido, un contenido que sea relevante, un contenido que deje información hacia el cliente. O sea, para este punto está ya todo listo para crear una campaña que sea increíble de email marketing y ese es el siguiente paso, ¿verdad? Crear ese contenido excelente. Independientemente del tipo de contenido que estemos creando, tiene que ser un mensaje automático, un boletín informativo o una actualización sobre un nuevo producto. Debemos de tener en cuenta estos principios clave, ¿verdad? Primero, recordar que el objetivo es convertir
o convertirse en un invitado bienvenido en las bandejas de entrada de los suscriptores, en lugar de aparecer en los spam o en los no deseados o en los molestos ¿verdad? O sea, tenemos que aparecer en los permitidos. Con esto vamos a cerrar pensando que brindemos a nuestra audiencia un valor real. Podemos hacer esto proporcionando beneficios o información que nuestros suscriptores de verdad aprecien, ya sea consejos prácticos, contenidos exclusivos o un cupón de descuento de temporada. Y, por ejemplo, la escritura en sí también deberá ser atractiva, establecer una relación con la audiencia, hablándoles individualmente, por ejemplo, dirigiéndonos a ellos por su nombre y escribiendo en segunda persona, ¿verdad? Transmite también nuestro contenido con personalidad y agregar humor cuando sea apropiado. El objetivo es sonar como un amigo útil en lugar de una empresa. Entonces, a medida que vayamos elaborando estas campañas de email marketing, estos consejos de redacción de contenido pueden servir como una guía, digamos, una guía que sea útil, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con la de optimiza y mejora tus campañas y buenas prácticas del email marketing, y ahí finalizamos con este contenido. Y nos vamos a pasar ya a las métricas, que es rápida, y ahí ya pasaríamos a tema nuevo, porque sí tenemos que pasar a tema nuevo, ¿verdad? Voy a dejar de compartir, permítanme, para despedirnos. Y, ay, no puedo. Voy, ya leo. Estaba viendo ahí, por ahí estamos. Bien, con esto, ay, permítanme, se me trabó esto. Con este tema ya vamos finalizando la sección y vamos a empezar tema nuevo mañana. Primero Dios, en los primeros 10 minutos veamos las métricas y podamos continuar ya con tema nuevo, tratar de sacar los temas nuevos en estos 3 días que nos quedan de esta semana, porque sí quería darles un poquito sobre este, porque sé que algunos no alcanzan a leer las presentaciones, entonces mejor teníamos que ver el desarrollo, ¿verdad? Por aquí estaba viendo un chat, quiero ver. Ah, bueno. Sí, está bien, ya se fue Roberto. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí para que puedan irse a descansar. Muchas gracias por la puntualidad, muchas gracias por la atención y nos vemos mañana siempre a las 8:10. Pasen feliz noche, se cuidan y descansen. Gracias, feliz noche. Se cuidan, hasta luego. Feliz noche. Feliz noche, gracias.